Sí, se fracturó en construcción este puente que está en la carretera de Mazatlán a Culiacán. Llevaban un avance de alrededor del 70% en la obra. No iban a terminar, la verdad, este mes. Se estaba pensando inaugurarlo en enero. Los recursos de este puente son recursos federales que se transfirieron al Estado de Sinaloa, al gobierno del Estado, con el propósito de que se hiciera, pues, lo más pronto posible la obra, porque este puente se dañó con los huracanes y se quedó interrumpida la carretera en este tramo y se decidió apoyar al gobierno de Sinaloa. Hubo una falla estructural y se desplomó la parte de construcción que llevaban sobre el puente. Ya van a hacer el dictamen sobre lo que sucedió, qué fue lo que no se hizo bien, si fueron las bases, las estructuras prefabricadas, se quebró a la mitad. Entonces van a hacer la investigación.